Elisa Carrió, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué lugar del Chaco es usted? Yo soy de Resistencia, pero en realidad, bueno, mi familia es una familia tan vieja que algunos estuvieron, fundaron pueblos, ¿no? Plaza, Quitilipi, uno de los inundados, Las Elisa, Breñas. ¿Las inundaciones de esta magnitud y naturaleza son previsibles y eventualmente evitables o no? Mira, yo te diría que habría que distinguir dos cosas acá, ¿no? Una es la inundación tradicional que nosotros hemos vivido toda la vida, con muchas fotos de muchos políticos, que es la inundación del Paraná, que hoy está controlada. Si a pesar de tener uno de los picos más altos de la historia que toca Resistencia, sin embargo, el Paraná de alguna manera está controlado porque hay buenas defensas, como decía el intendente recién de Goya. Hay muy buenas defensas, como nunca hoy tendríamos que tener bastante de la ciudad tapada y sin embargo esto no existe. Después tenemos el problema de los bajos submeridionales, donde está Loy Chisabo, que estaba hablando, que es mi amigo el intendente de Santa Silvina, donde son zonas inundables, porque es un bajo donde sí no hay previsión y yo creo que ha habido enormes responsabilidades de los estados en que la cuestión siga. Porque yo era chiquita y se hablaba de los bajos submeridionales, yo no sabía de qué hablaban, pero se hablaba, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y después están las lluvias de 400 milímetros en un día. Claro. Esto, aunque sea previsible, aunque alguien me diga, mira, el servicio meteorológico dice que va a llover esto, yo creo que son imprevisibles, pero siendo previsibles son inevitables, pues yo no puedo poner toldo a las plantaciones de algodón. Está claro, yo no puedo, es como dicen en Estados Unidos, va a venir un tornado, el tornado viene y arrasa con las casas. Yo distinguiría distintas situaciones, algunas que previstas no pueden ser evitadas y muchos de los daños no pueden ser evitados, que es la pérdida de la cosecha, por ejemplo, salvo en la zona de los bajos submeridionales. Muchas que previsibles están siendo evitadas, como es la creciente del Paraná y la no inundación de la ciudad de Resistencia, que yo desde chiquitita he visto agua hasta en la plaza, es decir, he visto la ciudad en lancha. Me acuerdo que era el gobierno de un excelente gobernador, que fue el senador Vittel, que fue justicialista. Así que esto está evitado. Y bueno, y en el medio, digamos, tenemos algunas cuestiones que se previeron y no se realizaron por negligencia del Estado. Ahí voy. Entonces, si esto es difícil de prever, y más aún es difícil de evitar, por supuesto, ¿no será mejor pensar antes, bueno, que eventualmente puede ocurrir, y no tener que juntar colchones apilados en la calle Corrientes? No, yo te distinguiría aquí dos cosas, porque yo fui actora casi, incluso de la Cruzada Solidaria. ¿Cuál fue la reacción? La provincia estaba preparada, la provincia tenía alimentos, la provincia tenía ropas, no para la extensión en un momento, porque estaba enfocada solo en la zona del sudoeste, ¿está? Y llovió en distintos lugares al mismo tiempo y con 400 milímetros, pero tenía para la asistencia, digamos, primaria. Además, lo que sí había era una gran resistencia del gobierno nacional a la ayuda, porque el pueblo de Loichi, como el de Melar, que yo estuve tres veces desde febrero ahora, está inundado desde febrero. Yo el 22 de marzo, yo estuve allí el 19 de marzo, alguien me puede corregir, tuvimos una reunión con intendentes justicialistas, con diputados y con ellos. Yo vine y hice firmar por todos los bloques un pedido de aportes del Tesoro Nacional para Savo y para otros intendentes de Choroti, justicialistas y radicales, que no habían recibido nada. Hace un mes, acá tengo la nota, nunca nos contestaron, se la mandé a Meca, se la mandé a Corach. Es decir, aquí hubo una indiferencia brutal y una discriminación, que de la cual no tienen la culpa los intendentes justicialistas, ¿está? Porque ellos pelean por su parte. Acá los intendentes justicialistas fueron a prestar solidaridad con Savo. Acá los diputados nacionales de justicialismo y del radicalismo pedimos los ATN, no era un pedido mío, radical, no estoy haciendo... Acá tiene nombre y apellido, como dijo Reutemann. Acá Corach y Meca no mandaron los aportes del Tesoro Nacional. ¿Quién es Meca? A intendencias que con seguridad estaban bajo agua por certificación del foro de intendentes justicialistas, del foro de intendentes radicales, de todos los diputados nacionales. ¿Quién es Meca, que no lo conozco? Bueno, Meca es un señor que es el que reparte los ATN, pero sería bueno saber qué son los ATN. Los ATN, porque todo el mundo habla de los ATN, ¿no? Resulta que la Constitución del 53 dice en uno de sus artículos, cuando la provincia, una provincia, esté en emergencia o no pueda cubrir sus gastos, el Congreso le puede autorizar un subsidio no reintegrable, la puede ayudar, tiene el deber de ayudarlo. Esto lo aprobaba el Congreso. Como este trámite era, se imaginan nosotros en el Congreso aprobando un aporte ahora, como esto era muy lerdo, se fijó un fondo de 300 millones de dólares en el año, que está en el presupuesto. Que es de nación a provincia para emergencias.
o para situaciones de déficit fiscal muy graves. Entonces es algo que tiene que manejar el Ministerio del Interior, pero no arbitrariamente, es para la emergencia. Entonces, ¿qué hace? Como es de relación nación-provincia, no es que va al municipio, ¿está claro? El ATN se le da a la provincia, porque así está previsto en la Constitución. Corach le da a la provincia, pero ¿sabe lo que hace MECA? MECA es el que manda el fax y dice tanto para tal municipalidad, tanto para tal, tanto para tal. En los dos últimos, en estos primeros, siempre ha habido diferencias, y yo creo que, miren, como radical incluso me van con las diferencias que discriminan. Lo que no puede hacer es la ausencia espectacular. Desde principios de este año, estos municipios afectados, mientras los otros recibían, por ejemplo, 150.000 para las elecciones, un municipio que no quiero nombrar, estos municipios que estaban inundados no recibieron un peso todavía hoy. No reciben un peso de aporte de Tesoro Nacional, a tal punto que los intendentes radicales y justicialistas prestaron solidaridad. Todos los diputados firmamos, todos los diputados nacionales del Chaco, bueno, esto no tenemos diferencia. Entonces esta no es una cuestión de radicales o peronistas, esta es una cuestión de nombre y apellido. Aquí hay alguien que ha discriminado a estas poblaciones sabiendo que estaban inundadas por un mes y que ahora se trata de recomponer porque está la luz pública. Entonces esto no es hacer política. Lo que digo, estoy dando información y acá que tengo la nota presentada claramente en la mesa de entrada de MECA, en la mesa de entrada de este señor, del ministro Corac, a quien yo no tengo ningún problema, pero quiero aclarar que Sabo tiene razón. Le voy a dar un dato. Santa Silvina, este político que se hizo famoso estos días por la inundación allí en el Chaco, tiene un intendente radical, por supuesto, recibió 5 pesos con 70 por ATN por habitante, versus un municipio justicialista, que no importa nombrarlo, que recibe 210 pesos por habitante. No se enoje. No, esto es así. Por eso nosotros íbamos a iniciar una demanda donde incluso Loichi Sabo y los intendentes me habían dado la autorización, digamos, yo estaba armando jurídicamente una demanda a ser instaurada por la provincia ante la Corte para que no discriminen. Nadie le dice que no le den a las intendencias justicialistas. Están bien dadas. Digo, denle a todos. Claro. ¿No? El rol de Palito Ortega, Lisa, ¿cómo le ha caído en esta lamentable historia? Mira, yo te diría una cosa. A mí me parece, yo he visto muchísima gente con botas. He visto muchísima gente descalza desde chiquita, porque así como ustedes, esto de la televisión que es fascinante, impresiona, nosotros allá estamos acostumbrados a esto. Yo diría, daría una aclaración. Yo creo que a Palito Ortega la gente lo recibe bien. Y la gente en los pueblos a veces siente que el otro que parece importante viene y está con ellos. A mí no me parece mal esto. ¿Está? Quizás lo que yo digo es, dejemos una cuestión ética de por medio, ¿no? No nos saquemos la foto con el dolor, no hagamos de esto, porque ellos son pobres, porque ellos nos quieren, pero ellos tienen dignidad. No se puede hacer de esto, hay que tener una cuestión ética muy grande. Y segundo lugar, yo creo que Palito está bien que vaya, pero que no exageren. Por ejemplo, hay un Hércules que iba con donaciones de la gente a Resistencia. Paró en Reconquista 2 horas. Subieron funcionarios y sacaron fotos. Pero esta mercadería era la que la gente donaba en Callao al 300. Y termino con lo de Callao al 300. En realidad, nosotros pedimos. Pero en realidad esto es mucho más importante que la donación. Porque nunca en la historia argentina se produce esto. Esta es la emergencia de una sociedad que tiene futuro. Que le dice a un Estado que desarticula y fragmenta. Yo existo, reconozco al otro, aunque ustedes no lo reconozcan. Yo quiero salir adelante, esto es fascinante. Esto de que alguien en un departamento de Buenos Aires sienta que el que está en el Chaco es un hermano, es la fuerza de una sociedad que quiere construir otro Estado. Y también es la ausencia del Estado. Elisa, le hago una última, bueno, una pregunta que no logré que Reutemann, desde su frialdad, digamos, técnica, me contestara. Pero un amoroso ese Reutemann. Sí, sin duda. ¿Me transmite su experiencia humana de la inundación? Es decir, ¿cómo piensa usted que vive una persona allí inundada? Santa Silvina, Goya, Esquina, Reconquista, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe. Bueno, nosotros hemos vivido toda la vida. Yo les diría una cosa, nosotros hemos convivido con la inundación. Para nosotros la inundación es un dato de la realidad de todos los años. Pero a mí me gustaría hablar no solo... Hay una persona que está acostumbrada, que es la que vive en la ribera. Sabe que viene el río, sabe que se va a una escuela, sabe que vuelve. Y está bien que viva en la ribera, ese es su hábitat. Habría que construirles casas más altas. Pero esto de que hay que correrlos a planes de vivienda, no, ellos viven del río, de la pesca. Y creo que son más felices que cualquiera de nosotros que vive en un departamento o en algún otro lugar. Después tenemos la inundación esta del campo, de la casa. Yo digo, hay dos cosas allí.
el agua que te destruye la casa, no como material, sino el afecto, la historia, el cuadro, el olor. Es tu vida la que se te va con el agua. Y también es tu vida la que se te va con el agua, con la cosecha perdida. Porque hay tanta esperanza en la siembra. El campo es tan sabio. La relación de vida en la gente del campo es tan profunda que ellos miran el sol, miran el cielo, recogen, hay una relación con el hábitat, con lo ecológico, con la vida, con la esperanza, y de repente todo se va. Yo recuerdo un día dos cosas. En el campo, yo era chiquita y estábamos en el campo, y todo el mundo hablaba del trigo, del trigo, del trigo. Y un día nos levantamos y mi papá dijo, se terminó el trigo. Y salimos y era la langosta que había arrasado con el trigo. Esta es la sensación del agua, este mar, ¿no? Es decir, el algodón, la mejor cosecha, la posibilidad del trabajo de mi hijo, pagar las deudas, pagar la nafta, la historia distinta, y de repente el agua, que es el mar y que es el fin. El agua, pero esa gente vuelve a empezar siempre, el agua, porque creen en Dios. O la falta de agua, fíjese qué paradoja, ¿no? Así es. Elisa, muchas gracias. Sí.